Y como una de las primeras cosas que necesitamos saber para ser emprendedor y empresario es qué es una empresa. Así que sospecho que la charla que va a dar mi amigo Fernando Cerboni, que es profesor de Dirección de Empresas del IAE y ex director del área comercial también del IAE, nos va a hablar justamente de esta temática, qué es una empresa, y creo que lo escuchen con atención porque creo que pueden sacar mucho de este profesor del IAE. Fernando, por favor. Un aplauso no estaría mal, ¿no? Bueno, buenos días. Además de agradecer a EMAC esta invitación, quiero un poquito hacer una breve presentación de quién soy, de dónde vengo. Yo soy profesor en una escuela de negocios, con lo cual la materia prima y lo que yo trabajo todos los días es con empresarios, con gente que está en empresas, no necesariamente con empleados, también con dueños y con accionistas. La charla que les voy a dar parece bastante tonta. ¿Quién no sabe qué es una empresa? Parece una cosa obvia. Lo que pasa es que esas palabras que tanto usamos, a veces nosotros no las podemos llenar de significado. Y la idea es que le podamos llenar y ponerle más significado, porque atrás de una empresa siempre hay personas y sobre todo hay un empresario. La agenda que tengo para hoy es bastante simple. Quiero que vamos a ver 5 puntos. ¿Qué pueden esperar ustedes de esta charla? Que es lo que acabo de hacer. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Porque no necesariamente este es el camino para todos. Entonces, quiero empezar un poco con eso. Entrar un poco en lo que dice Jaime, los cambios en el mundo y las oportunidades. ¿Qué es una empresa? Y algunas recomendaciones finales. Y la primera pregunta es, ¿qué opciones tienen ustedes para hacer con su vida? Piensen. Opciones. ¿Cuáles son? Hay muchas cosas a hacer, aparte de disfrutar. Pero, ¿cuáles son las opciones? Una primera sería ser un empleado. ¿Por qué no? ¿Está mal ser empleado? No. Ojo, hay que planteárselo, ¿no? Hay ser empleado. Y para ser empleado uno necesita ciertas cosas. Hay las carreras tradicionales en management siempre han sido planteadas como empleado. ¿Está bien? La segunda opción, eso significa ser un hombre corporativo, un hombre de empresa, una persona que trabaja para otros y lo hace muy bien. La otra opción es ser un profesional independiente. Muchos de ustedes pueden tener una profesión, pueden ser, no solamente uno cuando piensa en profesional independiente piensa a veces en un médico, pero también uno puede ser un especialista en publicidad, un especialista en comunicación, un especialista en diseño de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Para ser un buen profesional independiente, la clave es ser un experto en lo que son, de lo que están trabajando. Esta es una carrera que va a ser muy importante en el futuro, porque vamos a empresas que van a trabajar en red. Entonces, si ustedes tienen una vocación y lo que les gusta es algo técnico, y no, lo técnico no es malo, al contrario, lo técnico es muy positivo, uno puede generar una carrera muy importante siendo un excelente profesional independiente. Yo creo que las empresas en el futuro, y no, esto no es ciencia ficción, van a trabajar casi como una productora de cine, que cada película trabaja con actores diferentes, con directores diferentes y con gente diferente, ensamblándola en un proyecto muy concreto. Si ustedes son muy buenos profesionales independientes, pueden trabajar muy bien. Y el futuro, eso es un excelente futuro. La tercera opción es ser un empresario. Y un empresario es ser alguien que lleva un emprendimiento, que es responsable de ese emprendimiento y que de alguna forma lo maneja. Aunque esa palabra no nos gusta, ¿no? O por ahí, sí les gusta, no sé. Pero lo primero que tienen que empezar es pensando qué quieren ser. Criterios para esto. El primero es qué quieren hacer. Es una palabra que no sé si existe, pero nosotros la usamos. Es mis querencias, ¿a dónde quiero llegar? Y tienen que planteárselo. Esto es el paso previo a decidir qué hacer, es decir, ¿qué quiero hacer? Y ojo con el tema de pensar solo en plata, porque pensando en plata es una equivocación. Fíjense, el que hace bien algo gana mucha plata porque hace bien lo que le gusta y porque es bueno. No hay una sola opción. Uno puede pensar que gana mucho más un deportista a veces que un gran empresario o que un gran médico o que un bombero.
Entonces, no es un tema de plata solamente, es qué quieren hacer. Lo segundo, que es importante, es el tema de sus capacidades. Vamos a hablar un poco de esto, si se hace o se nace, pero ojo, ustedes tienen ciertas capacidades. Hay que ser medio crítico, pero también hay que pensar que uno tiene potencialidades. Las capacidades actuales no es lo que más pesa. Lo que pesa son las capacidades que uno también puede desarrollar. Hay gente que tiene muy buenas características para manejar gente, para conducir grupos, otros son buenos técnicos, y eso son distintas capacidades que uno tiene que saber que las tiene. Lo otro que hay que mirar es si uno tiene capital. A ver, ¿importa o no importa? Sí, sí, pero yo estoy hablando ahora de algo, lo intelectual está arriba, en las capacidades. Yo estoy hablando de capital o acceso a capital. Ojo con esto porque está bien, cada vez hay más acceso, cada vez hay más opciones, pero también uno tiene que saber que lo que uno quiere emprender, a veces puede ser que esto tenga una necesidad importante. Y lo último, la tolerancia al riesgo, no es un tema menor. ¿Cuántos de ustedes les gusta saber que a fin de mes yo voy a recibir un cheque o un depósito? ¿Y cuántos están dispuestos a decir no sé cuánto voy a recibir a fin de mes? O no sé por cuánto tiempo no lo voy a recibir. Ahora, el día que llega es un poquito más grande, ¿o no? ¿Qué les parece? Hay que tener una cierta tolerancia al riesgo. Y hay que tener estómago, porque en la empresa uno tiene muchas incertidumbres. Tiene un montón de ventajas, pero también tiene incertidumbres. Y si ustedes no son tolerantes al riesgo, bueno, hay que ver qué es lo que ustedes necesitan y qué es lo que quieren ser. Pero se entiende el punto. Y una cosa importante, la elección es única y personal, no copien a nadie. Yo ya tengo 50 años y mi generación parecía que lo que nosotros teníamos que ser como había sido papá. Hoy no está eso, pero también está hoy copiar al grupo. Yo veo unas carreras que explotan y otras que no a nadie. Y digo, ¿por qué van todos ahí? Y copiamos, parece que es divertido ser periodista o diseñador. Está bien, pero a ver, hoy en el mundo faltan ingenieros, falta gente con mentalidad dura, en sentido de análisis, y si uno tiene esas capacidades también tiene que pensar. Entonces, primer tema de la charla es, tienen que elegir, esto tiene que ser una elección, no tiene que ser algo impuesto. Y las tres opciones y los criterios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, suponemos que ustedes quieren ser empresarios. Entonces, si ustedes quieren ser empresarios, ¿qué sigue? Bueno, lo primero que puse acá es para qué estamos, y esta fundación dice en todos lados que tiene una misión, que es transformar una idea en una empresa y un emprendedor en un empresario. Con lo cual, hoy tenemos que hablar de qué es una empresa, desde dónde salen las ideas y qué es una empresa. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, todos están cansados que todo el mundo habla de cambio. Yo voy a poner algunas cosas. Primero, competencia feroz en los mercados. Señores, llegó un momento, y Jaime lo decía, que antes, 20 años, uno podía estar en un negocio sin que cambie. ¿A qué velocidad cambian los negocios hoy? Terrible. ¿A qué velocidad nos copiamos? ¿A qué velocidad podemos adaptar lo mejor conocimiento? Miren, nosotros que somos profesores, tenemos una competencia desleal que se llama YouTube. En YouTube ustedes pueden poner, a ver, ¿qué profesor quieren escuchar? ¿A quién quieren ver? Cervoni no está. Pero ustedes pueden ir, sí, están los videos de estas charlas. Bueno, ustedes ponen en YouTube y dicen, yo quiero ver a cualquiera. Pueden ver, hoy hablamos de Jobs, pueden ver, ¿quién no vio o quién vio el discurso de Jobs a los universitarios? Levante la mano, que se lo vea, sí, miren la cantidad de gente que lo vio. Después de verlo a Jobs, ¿qué puedo hacer yo? ¿Se entiende? Un tipo que la hizo, que tiene credibilidad, o sea, competencia feroz en todos los mercados. Si ustedes hacen algo, tengan cuidado porque esto va rápido. Primer tema. Ahora, esto genera oportunidad porque están todos los recursos ahí. Lo segundo, es increíble, pero si yo les hubiera dicho a todos los que tenemos mi edad que vamos a vivir un lugar donde los países desarrollados están en crisis y los mercados emergentes vienen, esos son los ejemplos, cuando hay que pedir a prestarle plata a Europa o a Estados Unidos, esto es único. Todas las empresas del mundo están tratando de ir a los mercados emergentes, donde hay crecimiento, donde hay oportunidades,
y donde hay muchas cosas para hacer. O sea, hoy ir a recibirse, ir a trabajar a Europa es un pasaporte de ir realmente, se lo digo con cariño, salvo que sean muy expertos, ir a conseguir un seguro de desempleo. En cambio acá tenemos muchas oportunidades, acá y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. La otra cosa que hay es, esto cambió los precios relativos. Hoy vale más los commodities, las cosas básicas, que la tecnología. Y yo un ejemplo de tecnología es esto. Usted puede conseguir el mejor experto, el mejor software, lo mejor a precios que si uno lo pasa a barriles de petróleo, kilo de soja o kilo de carne, es una cosa que nunca antes podíamos acceder. Hoy ustedes pueden armar negocios con la mejor tecnología conceptual del mundo. Y apunten a lo mejor, porque se puede. ¿Qué sale tener la computadora más rápida, el software mejor software? Mírenlo en términos de las otras cosas que podemos comprar, ni hablar de comprar lo que ustedes seguramente quieren comprarse, que es un auto, irse de vacaciones, pero si ponen esa plata en tecnología, seguro que tienen cosas de punta, la mejor base de datos, el mejor sistema para procesar todo. La otra cosa que hay, que no es menor, y esto voy a hablar porque esto cambia, es el tema de los indignados. ¿Qué son los indignados? Mire, esto pasó a principio de año en Egipto. Ahí los indignados sacaron un gobierno de muchos años. Pero después fueron a España, donde no sacaron un gobierno y se fueron a quejar que no tenían trabajo. De ahí fueron a Israel a quejarse de que hay un montón de gente que no los deja crecer porque no queremos más guerra y un montón de cosas más, entonces queremos trabajar en paz. Y después en Chile por la educación. Y hoy están en Wall Street y van a estar. ¿Esto qué significa? Significa más cambios en el mundo. Que la gente quiere progresar y quiere que se rompan las barreras. Y esto es básico para el tema de que estamos hablando. Porque ¿cómo vamos a progresar sin empresas? Entonces, la oportunidad es única. Las causas de los cambios, primero, conciencia global. Ustedes pueden buscar lo mejor del mundo y los modelos mejores en cualquier lugar. Hoy para copiar, ustedes entran en eso que se llama internet o viajan y pueden ir a ver todo lo que hay. Pueden venderle al mundo, pueden comprarle al mundo, pueden hacer lo que quieran. Porque ustedes ya saben que viven en el mundo. Eso es relativamente nuevo. Se dice que la primera vez que el hombre se dio cuenta que vivía en el mundo es cuando vio la Tierra desde la Luna. Y eso fue en el año 69. La otra cosa que hay es una democratización de países e instituciones. ¿Les parece a ustedes? Nosotros vivimos en democracia, ustedes casi han nacido todos en democracia, pero lo que quiero decir es que hoy hay una democracia que ha llegado más allá del país. Hoy no hay tolerancia a una distancia terrible de poder. ¿Qué es democratización? Uno no puede venir y hacer lo que se le cante en cualquier lugar. Tiene que explicar. ¿Sí? La otra cosa que hay es globalización, que creo que ya hablamos, pero no solamente de mercados y empresas, sino de conocimiento, que me parece que es muy importante. Hay un tercer cambio que es demografía. Esto a algunos les va a parecer de la NASA. Ahí hay un... toqué el botón que no tenía que ser, el de abajo. Hay un... ¿Ven arriba que dice Gapminder? Gapminder World. Bueno, ese es un software gratuito que ustedes pueden bajar en internet. Lo bajan y pueden analizar todas las variables que quieran de los países, poniendo en dos ejes. Acá yo estoy poniendo GDP per cápita a PPP constante. Acá estoy poniendo población de más de 60 años. Pero pueden cambiar los ejes, pueden poner lo que quieran en lugar, cualquier lugar. Salud, economía, lo que quieran. Los países están compuestos, el tamaño del país es, esto es un país grande de Asia. ¿Qué país será? China. Y ese es un país grande de subcontinente indio, India. ¿Se ve los colores? Ahí está Europa, ahí está Estados Unidos, porque es América, un país grande. ¿Se ve el código? Bueno, la otra cosa que tiene este es que tiene acá una regla de tiempo. En 1980, el gráfico dice que los países más desarrollados tenían gente más grande, ¿ven? El 20% de la población de los países, este país grande que va a ser Alemania, europeo, que tenía un país que tenía 18.000 dólares per cápita, tenía 20% de la gente de más de 60 años. ¿Está bien? ¿Cómo es esa película? En 1980, ¿cómo es esa película hoy? ¿Qué pasó?
los países están envejeciendo. ¿Sí? Miren Japón, el 30%, 25, el más del 30, el 30% de los japoneses tiene más de 60 años. ¿Qué les parece un país donde el 30% de la gente tiene más de 60 años? ¿Qué le pasa al país? Yo tengo 50, ojo con lo que dicen. Bueno, eso es lo que pasó en los últimos 20 años. Miren lo que pasó. Japón, del 80 hasta ahora, miren lo que le pasó. Casi creció el doble de gente de más de 60 años en 30 años. Todos los países envejecen de alguna forma. Ahí está Brasil, ahí está Estados Unidos, ¿sí? Ahí está Japón y ahí está España. Ahora, esto significa que en esos países, ¿sí?, hay menos gente con ganas de hacer cosas. ¿Por qué? Porque uno cuando llega a una cierta edad, ¿qué dice? Pues ya llegué. Entonces, compran menos, hacen menos cosas. Bueno, Argentina es un país que nunca fue muy joven, pero esto está cambiando el mundo. En esos países, en Japón, la gente cobra la plata y la ahorra. Porque yo no voy a hacer cosas nuevas a los 60 años. Ya tengo mi casa, me estoy achicando. Pero miren lo que les está pasando también a España, ¿sí? Y ese tema de que España se paró, básicamente, por la inmigración. Pero entonces, la demografía también está dando cambios. La educación formal disponible. Hoy, casi todo el mundo sabe leer, escribir y está educado hasta secundaria. Esto es nuevo. Ustedes dirán, no, a ver, comparándolo hace 20 años, es impresionante el cambio. Entonces, eso significa más oportunidades, más gente formada, pero también más problemas, porque no hay tanto trabajo para la gente educada. Tecnología. Ni voy a hablar de lo que es la tecnología. Siempre en estas charlas uno pone y dice, ¿qué cosas no existían hace 10 años? ¿Qué cosas no existían hace 5? ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos? En todos los aspectos. Hoy ustedes ven un teléfono con GPS y dicen, sí, tiene GPS. Tiene GPS. ¿Sí? Pregúntenle a cualquier persona cómo funciona un GPS. No sé, magia. Tiene GPS. Información. Hoy las empresas no podemos digerir la información. Tenemos tanta información que no sabemos qué hacer. Y no hay gente que sepa manejar grandes números. Y si ustedes se ponen a estudiar cómo manejar grandes números, cómo manejar información en tiempo real, van a tener muchísimas oportunidades. Hoy tenemos medios de comunicación y comunicación directa entre personas. ¿Ustedes cómo se informan? ¿Cómo se informan? ¿Qué leen a la mañana? Diario. ¿Cuántos leen el diario a la mañana? ¿Cuántos ya no leen el diario a la mañana? ¿Y qué leen? Internet. ¿Y qué leen de Internet? ¿El diario? ¿O algunos ya directamente se informa por Twitter? Si uno pone el Twitter todo el día, ya está, ya me enteré que Zaira está de novia. Cosas importantes, a ver, entre nosotros. ¿Eh? ¿O no? ¿Quién no se enteró que Zaira estaba de novia? Anoche estabas trabajando en esto, ¿no? Bien. La otra cosa es comunicación directa entre personas. Ustedes se dan cuenta de lo que pasa en una ciudad por lo que le pasa a sus amigos que escriben. Ustedes leen más lo que se llama medios generados por el usuario que el medio generado por el medio. Nos pasamos más horas en las redes sociales que leyendo medios tradicionales. ¿Sí? Bueno, ¿habrá oportunidades? ¿Cuántas? Salen de abajo de las piedras porque está cambiando el mundo. En serio. No, siempre cambió, ahora está cambiando en serio. Entonces, ideas son oportunidades. Nuevos productos. Clásico de nuevos productos, pero nuevos productos es un poco más complicado porque los productos están, la mayoría están hechos. Entonces, los nuevos productos es bastante complicado, pero se puede hacer muchísimo. Ideas son de nuevos productos. ¿Qué más? Otra idea es nuevos servicios. Eso es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos servicios. Por ejemplo, alguien que quiera, yo ya no quiero leer más, quiero que me resuma las noticias. O quiero enterarme las cosas que verdaderamente me importan.
solo Zaira. Entonces, es un servicio. No me estén bombardeando. Me interesa esta chica. ¿Qué va a hacer? Bien, nuevos servicios, lo que vean, lo que quieran. Cuidar gente, llevar gente, llevar perros, lavar perros, mirar datos, armar miles, cortar la barba. ¿Es nuevo cortar la barba? No. ¿A domicilio? ¿Cerca de la oficina cuando uno está por entrar? ¿Antes de un casamiento? Mire, nuevos servicios. La otra cosa es nuevos clientes. Para lo mismo que se vende, pero hay clientes que no tienen acceso. Hay una oportunidad de pensar, no nuevos productos y nuevos servicios, sino de ir con algo que ya existe, pero a clientes que hoy no están. Eso es una posibilidad enorme. ¿Sí? Es la posibilidad de usar un modelo que existe, que está probado, pero que nunca se ha usado en un grupo de gente muy tradicional. ¿Sí? Otro tema sería viejos modelos en nuevos mercados. O sea, ir a buscar cosas que existen en otro lado, pero que nunca han sido aplicadas en un mercado en particular. ¿Sí? Estas son todas ideas para pensar. En ese mundo que cambia, ¿en qué puedo pensar? No piensen solo en productos, no piensen solo en servicios. Piensen en nuevos clientes o piensen en buscar modelos de aplicación de asociación. Hay que ver que no todo es nuevo, pero hay que hacer algo en forma diferente. Porque lo que es importante no es la idea, sino hacer. Y eso es hacer una empresa. Y les voy a mostrar algunas perspectivas de lo que es una empresa, porque una empresa es mucho más de lo que siempre pensamos. Les voy a mostrar 5 perspectivas. Una empresa, primero y siempre, tiene que ser un negocio. A ver, no está mal tener negocio. Una empresa empieza con un negocio. Pero yo ahí te pongo una definición simple de lo que es un negocio. Un negocio es algo que agrega valor a unos clientes, y eso lo van a ver bien con Alberto Levy. No le agregamos valor a todos, hay que pensar en algunos, porque ir por todos es demasiado caro. Eso todo el mundo lo sabe, que hay que segmentar, pero nos olvidamos después cuando pensamos el negocio. Entonces, una empresa es un negocio que genera valor a unos clientes y, clave, mejor que la competencia. Ojo con el mejor, porque en algo hay que ganar, en algo hay que hacer distinto. Uno, si tiene un negocio o tiene un esquema y ese esquema no es distinto o mejor que otro, tiene un problema. Porque no me puedo diferenciar. Uno dirá, bueno, tengo que ser más barato. Bueno, esa es la diferencia. Pero hay otros esquemas que ahora los vamos a ver. ¿Pero se entiende qué es un negocio? Generar valor para unos clientes, no para todo el mundo, mejor que la competencia. ¿Cuáles son las claves? Lo primero que hay que entender es la necesidad real que tiene ese grupo de clientes. No los productos que compran, la verdadera necesidad. Los clientes, y lo van a ver bien con Alberto, no compramos productos, satisfacemos necesidades. Si no, entonces, cuando aparece alguien que satisface mejor, dejamos ese producto y pasamos a otro. ¿Sí? No lo tomen personal esto. Porque siempre dices, me dejó por otra que era mejor. Bueno, es una competencia desleal a veces, pero bueno. Entonces, ¿qué necesidad estamos satisfaciendo? ¿Está claro eso? Primero, para unos clientes es una necesidad. Lo segundo, saber quién es, entenderlo bien. Lo van a ver con Alberto, sigo. Hacer algo diferente y que sea percibido. Porque una cosa es que podemos hacer cosas diferentes, pero nadie sabe. Está lleno de empresas que son buenísimas, pero nadie sabe. Entonces, hay que hacer algo diferente, pero que eso sea perceptible. Porque si no hacemos algo diferente, no tenemos diferenciación, es muy complicado que tengamos un negocio que sea, de alguna forma, rentable. ¿Sí? Lo otro que hay que tener para hacer algo diferente es capacidades para hacerlo. Porque una cosa es querer, otra cosa es poder. ¿Cuáles son las capacidades básicas? También lo vamos a ver. Pero por eso usted necesita una empresa, un negocio necesita de capacidades. Recursos. Muchas veces hacemos planes, planteamos cosas, queremos hacer cosas, pero no tenemos los recursos. O no tenemos el conocimiento, o no tenemos la plata, o no tenemos, no sé, la llegada, un montón de cosas. Hay modelos de negocio que son buenos, pero están como mal dotados.
no hay gente que pueda operarlo, no hay gente que pueda conocerlo, faltan recursos, o faltan capacidades, o en este caso... ¿Pero se entiende que es un negocio? ¿Está bien esta parte? Esto es lo que ustedes siempre pensaron que era una empresa, ¿no? Un negocio. A ver, el juego de los más y los menos. Esto es del libro, esto van al Kotler y lo leen, pero lo tengo que poner. ¿Cuáles son las posibilidades de diferenciación? Más por más. A ver, voy a un lugar y digo, te doy más que otros, ¿y qué te digo? Porque te doy más, te cobro más. ¿Está bien? Es una forma. ¿Es la única? No. Hay más por lo mismo. ¿Está bien? Otra diferenciación. Estas son las diferenciaciones básicas. Otra diferenciación. Lo mismo por menos. A mí no me gusta tanto esta, pero bueno. Yo siempre prefiero más por lo mismo. Pero hay veces que ya no se puede dar más, porque la gente ya está. Un ejemplo de que la gente ya está es, ¿hace cuánto que no cambian una, o si van a comprar una PC? ¿Cuándo? ¿Las PC son nuevas las que tienen ustedes? ¿Hace cuánto que no cambian la PC fija de su casa? Pero esta tiene 38 trillones de gigas de... ¿Y ustedes qué le dicen? No, ya está. Entonces... Por más que le pongan más a la PC, no van a la gente ya no quiere más en la PC. Se compran el iPad, que vale una fortuna, que da otra cosa y ya la PC no. Entonces, ¿te voy a dar más? No, no. Entonces, en la PC posiblemente hoy sea dar lo mismo por un poco menos. Pero eso es cuando se agotó. ¿Sí? Otra cosa, menos por mucho menos. Esto es interesante, este modelo es muy divertido. En la mayoría de los mercados desarrollados, hoy viene el modelo, y acá está entrando también con fuerza, el modelo de supermercadismo que te da menos servicio, pero te cobra mucho menos. Pero te saca servicio. Y cuando los mercados maduran, lo importante es sacar servicio en vez de seguir poniendo, porque ya la gente no lo percibe. Hay un segmento que percibe, pero llega un momento que hay que empezar a desarmar el producto. Antes el producto es... Te vendo esto, más entrega, más servicio. Cuando el mercado madura hay que empezar a decir, ¿no lo querés con servicio? Te lo vendo directo. ¿No querés querés venir a comprarlo acá? Te descuento el flete. Es autoservicio y vos te llevás la bandejita y tirás la basura, más barato. Pero nunca hay que pensar cuál es la diferencia y acá hay modelos conceptuales. La otra cosa que es más por menos. Este es muy complicado. Porque dar mucho más para cobrar menos, a ver, ¿cierra? Bueno, a veces se puede. Cuando uno tiene una diferencia tecnológica importante, pero no es un modelo para tener esto, hay que tener una diferencia enorme en la forma de hacer las cosas. Si uno es el mejor por lejos en costo o en capacidad, nunca hay que ir más por menos. Y normalmente yo veo que muchas empresas, cuando salga algo nuevo, que es mejor... Para competir contra un líder, ¿qué hacen? Lo ponen más barato. ¿Qué acaban de hacer automáticamente? Acaban de dejar un montón de margen, un montón de trabajo, un montón de cosas adentro. Entonces, una empresa es hacer algo para unos clientes, para generar valor, pero tiene que tener una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que ustedes van a elegir para su negocio? ¿Cuál es la diferencia que tiene su negocio? ¿Tiene alguna diferencia? Si no tiene... Ahí está la clave de por qué por ahí no les va tan bien. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Otro tema es que después van a ver lo que es un plan. Pero un plan no es otra cosa que elegir cosas. Un plan no es ver qué voy a hacer. Un plan es elegir, desde mi perspectiva. ¿Qué hay que elegir? Lo primero que elegir es a quién voy, los clientes. ¿Sí? Bien. Lo segundo, ¿qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Es clave, son elecciones que tenemos que hacer nosotros y no hacer que el mercado las haga. Voy a hacer esto que es muy específico, esto que es muy general, voy a hacer de todo, ¿sí? Lo otro que hay que pensar es cómo voy a producir, que no es un tema menor. Lo voy a hacer yo, lo voy a comprar, esto es muy importante para el plan. Hoy hay mucha forma de asociación, hay mucha capacidad instalada.
si uno hoy ve la cantidad de bodegas que hay en Argentina y uno dice, tengo que introducir una nueva marca, lo más probable es que sea mejor ir a comprarle vino a alguien que ya tiene que ir a poner una bodega. Eso es entender qué es lo que voy a vender. Lo segundo es entender muy bien los proveedores. Durante mucho tiempo en los negocios se habló poco de lo clave que son mis proveedores. Y siempre tenemos a alguien que hace cosas por nosotros. Entonces, en un plan hay que entender muy bien con quién voy a trabajar. La calidad, la calificación, la coordinación. ¿Sí? Otro tema que no es menor y que es importante y a mí me gusta mucho hablar es cómo vamos a comercializar. Dos temas básicos acá, cómo hacer el marketing, que me conozcan, entender las diferencias, cómo me perciben. Y una cosa muy importante es las ventas, la distribución, cómo vamos a llegar al punto de venta, al lugar, hacer el contacto. Ese momento de verdad que es en donde el producto se encuentra con el consumidor. Marketing y ventas. Muchas empresas que tienen, saben producir, pero nunca pensaron cómo van a vender. Conozco un montón de empresas que han puesto años en desarrollar un producto, tener una planta, y cuando llegan a tener el producto dicen, bueno, habría que venderlo, ¿no? No, pero se vende. Otra cosa que hay que saber, ¿ganamos plata? Esto de los costos y la contabilidad es una cosa... ¿Cómo se mide si ganamos plata o no ganamos plata? ¿Cómo se hace? Esto es una cosa que es una ciencia... ¿Es tan fácil que se pone en un Excel y sabemos? Es toda una ciencia. Y la otra cosa que mucha gente no ve es... ¿Conocen la palabra caja? Caja de zapatos, sí. Caja es... Yo puedo estar ganando un montón de plata y estar fundido. ¿Por qué? Porque yo gano plata, pero la cobro a 90 días y yo pago ahora. Y cuando tengo que pagar, no tengo para pagar. Y estoy, entonces el banco me dice, usted está fundido. Pero yo gané un montón de plata. Mire, voy a cobrar. Sí, bueno. Entonces, si uno tiene que mirar en un negocio, tiene que ver un montón de cosas. Vamos a profundizar en esto. Pero lo que tienen que entender es, esto no es tener una idea. Es una idea más un montón de tecnología volcada atrás. También las empresas son, para cierta gente, un instrumento financiero. Y uno tiene que entender que hay gente que mira a las empresas como un lugar donde invertir. ¿Y qué miran? Miran cuánto me va a rendir, cuánto va a rendir eso, qué porcentaje puedo ganar. Liquidez es, ¿puedo salir rápido o no? ¿Puedo venderla rápido o no? Entonces, si van a ver a un inversor, el tipo le va a mirar cuánto puedo ganar, puedo salir o no, y sobre todo, qué riesgo tengo. Y lo de diversificación significa tener plata en distintos lugares. Si yo tengo mucha plata puesta en construcción, tendría que buscar algo que sea opuesto a la construcción para cuando la construcción le vaya mal, yo por lo menos tenga algo de platita que le vaya bien. ¿Sí? O lo que hacen todos los financieros, que es tener portafolios. Una empresa es vista también, y ustedes tienen que saber que su empresa puede ser vista como un lugar donde invertir, aparte de un negocio. ¿Sí? Gestión de socios y de bancos. Bueno, Jaime dijo hoy clave que una empresa es un negocio, pero también es una organización humana. Y la empresa, ustedes tienen que ver, si están armando algo, que tienen que ver cómo va a estar organizada esa sociedad humana. ¿Y cómo se organiza una sociedad humana? ¿Cuáles son las claves? Simples, que nunca hacemos, porque si hay algo que los argentinos somos malos, es en procesos y sistemas. Nos encanta planificar, pero cuando vamos al proceso, ¿qué decimos? Ah, bueno, eso no es tan divertido. No es tan divertido, no, eso traiga un ingeniero. No. Pero tener proceso, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a cobrar? ¿Cómo va a ir la plata? ¿Cómo vamos a hacer los pedidos? Eso es una organización. Hay que ponerle foco a eso. No, bueno, ya nos vamos a arreglar. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar todo escrito, pero sí tiene que estar por lo menos hablado, tiene que estar pensado. Procesos y sistemas. Sistemas es una forma donde se captura la información. La mayoría de las empresas no sabe lo que sus clientes le pidieron. No está anotado en ningún lado. Los vendedores anotan a dónde fueron. No sabemos.
No se sabe. La otra cosa es el famoso organigrama y funciones. Hoy está medio complicado esto. Los que trabajan en empresas grandes, yo siempre les digo, y vienen muchos a trabajar y me dan una tarjeta. Y en la tarjeta dice, yo trabajo de coordinador de marketing. ¿Y qué haces vos como coordinador de marketing? Bueno, no, hago muchas cosas. Antes, cuando yo veía una tarjeta, decía gerente de marketing, sabía qué hacía. Ahora, no sé. Porque cada vez es más complicado entender las empresas. Pero por lo menos hay que tener un planteo de quiénes son las personas que hacen qué. Una pregunta para el público. ¿Están claras en las empresas normalmente estas cosas? Los organigramas, las funciones, quién hace qué. No tiene que estar clarísimo, pero por lo menos hagamos un esfuerzo. Porque si no, una empresa es una organización humana y no está organizada, estamos complicados. Y una cosa que es importante, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se toman normalmente las decisiones? ¿Eh? Primero esto, ¿no? El segundo es esto. El masomenómetro, el dígito oscilante, el tema del viento. Y después toma la decisión el que está más cerca de tocar el botón. Porque no es el que manda, es el que toca el botón. ¿Cuánto compramos? Y le puse 20, pum, mandó el botón. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cómo van a tomar decisión? ¿Va a haber consenso? ¿Va a haber discusión? ¿Cómo son las mesas? A ver, hoy hay mesas muy distintas para los dueños, para la estrategia y para la operación. No es lo mismo todo en una reunión hablar de todo. Tenemos que comprar la máquina. Al rato decimos, che, pero ¿mandaste el pedido de hoy? ¿Y quién está tomando al nuevo empleado? Ah, no me acuerdo. Y todo en la misma reunión, ¿eh? Tum, tum, tum. Y de pronto viene alguien y dice, che, ¿y las medialunas? Todo en la misma reunión. A ver, no necesitan ser General Motors, pero por lo menos un poquito. Un poquito. ¿Está? Bueno. Como las personas son la base de la organización, el liderazgo es fundamental y ahí viene la otra visión de la empresa que complementa la de una organización, que es un lugar de trabajo. Miren, durante muchos años tratamos a las empresas tanto como negocio, tanto como organización, que nos olvidamos de la gente. Entonces, la empresa es un lugar de trabajo, con lo que el trabajo significa para las personas. No me voy a poner en filosófico, pero pueden agarrar toda la filosofía, toda la religión y van a decir que la dignidad de una persona se demuestra en cómo es esa persona y el trabajo es fundamental. Si el trabajo es fundamental para la dignidad de la persona, ¿cómo la tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos que darle importancia a eso? Porque hablamos muchas veces, o no, del sostén económico. Es importante. Pero también es el desarrollo personal y profesional. La gente no trabaja solamente por la plata. Algunos sí, otros no. Y los que trabajan solamente por la plata, hay que preguntarse cómo les dije que los iba a medir. Porque si yo te mido nada más que por lo que haces, trabajás por la plata. Pero la gente a veces trabaja por desarrollarse. Y la otra cosa que la gente trabaja es por hacer algo útil. A la gente le gusta hacer algo útil. Y yo diría, no, yo los veo, les importa la plata. Está bien, puede ser. Pero yo veo a gente como ustedes, gente que tiene ganas, que todo el mundo tiene ganas, pero ustedes tienen más. Y la gente trabaja por hacer algo útil. Si no hacemos algo útil y no sabemos para qué hacemos las cosas, no sirve. La gente no se motiva solo por ganar plata, solo por hacer este producto. Si eso yo sé para qué lo hago y qué estoy haciendo, es muy, muy importante. Y las empresas cada vez más tienen que tener una utilidad social. La motivación, nosotros siempre en el IAE hablamos de tres niveles. Los pesos, el corazón y el alma. Y piensen en el desafío que es el trabajo en esa empresa, en la imagen que da de uno trabajar en esa empresa y en el logro. ¿Cuáles son los logros? Para cuando esta persona vuelva a su casa, ¿qué hizo hoy? ¿Qué objetivo tiene para este mes? Hoy hice algo muy importante, envolví 4 cajas. Esas 4 cajas son para gente que necesita esas cajas. Y esas cajas hacen que esa gente sea feliz.
Entender qué es lo que hacemos es fundamental. Entonces, un lugar de trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Es demasiado elevado esto? ¿Es muy básico? ¿Es lo que hacemos o lo que nos falta hacer? ¿Eh? Las dos cosas. Podemos hacerlo mucho mejor, pero si pensamos en que lo hacemos mejor, vamos a tener una mejor empresa. Y por último, las empresas son un jugador social. Hemos descubierto de pronto que esta es una institución importante para la economía y para la sociedad. Y como una institución importante, uno tiene que darse cuenta que la empresa hace cosas por la sociedad, que es agrega valor. ¿Y cómo agrega valor? Agrega valor como factor de desarrollo económico. Ya hoy ya lo aceptaron en todos lados, que sin empresas no hay agregado valor económico. El valor de un país es su organización, su capacidad de hacer cosas, no los recursos solo que tiene. Porque es qué hace con esos recursos. También una empresa le da acceso a la gente a productos y servicios. Hoy, en esta sociedad que es un poco consumista, y culpa del marketing, y yo me hago cargo, a veces el que la gente acceda significa que para las personas tienen posibilidades. O sea, si yo no puedo comprar un televisor, soy persona. Parece feo, pero suena así, es así. Alguien se fijó en mí, alguien me vende algo. Entonces, las empresas generan que la gente tenga una sensación de que está en una sociedad. Las empresas también desarrollan conocimiento, no solamente sobre productos, pero sino sobre tecnología, sobre un montón de cosas, ciencia. Esas cosas se generan adentro de las empresas. Y por último, desarrollan a las personas y las educan. Entonces, las empresas que ustedes tienen, no las miren solo como un negocio, no las miren solo como algo que es para ganar plata. Hay un montón de otros desafíos y una cosa complicada. ¿Es fácil manejar esto? Este es el desafío, por eso esta fundación quiere hacer que la gente de tener un negocio pase a tener una empresa. Y una empresa es un factor de desarrollo. Resumimos. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es eso? Che, no fueron al Malva. Es una obra de arte. ¿Sí? Esto, una obra de arte, ¿no? Esto, una obra de arte. Bueno, una empresa es como una obra de arte. ¿Por qué es una obra de arte? Porque una empresa es algo único e irrepetible. Algo que hace algo especial y distinto. Que reúne capacidades y recursos en un grupo humano y tiene dos cosas. Vimos cinco dimensiones, la inversión, el negocio y la organización. Y vimos también que es un jugador social y un lugar de trabajo. Y yo siempre digo que las empresas tienen dos cosas, tienen un cuerpo y tienen un alma. Y la diferencia de las empresas es, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y si yo les pregunto qué es más importante, el cuerpo o el alma, ¿ustedes qué me dicen? Las dos. No se me vuelvan angelitos. Ni sean terriblemente materialistas ni terriblemente espirituales. Todo es importante. Y las empresas a veces tienen mucho cuerpo y poca alma, o demasiada alma y poco cuerpo. Ustedes tienen muchas ganas, pero no tienen, no saben a quién le venden, no tienen procesos, no saben a quién les pone la plata. Entonces, la clave, y porque existen estas organizaciones, es para ayudarlos. Porque la pregunta ahora es esta. Tenemos que tener una idea de negocio, ¿sí? Ahora, esa idea tiene que generar valor real. Ese valor real tiene que ser distinto. Pero para tener una empresa, tengo que construir una empresa, una organización social donde hombres y mujeres pasan muchas horas de su vida construyendo valor para la sociedad. Y la pregunta es esta, ¿cómo se hace esto? Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero es creatividad para pensar algo distinto. Todos ustedes, seguramente, si se han planteado ser emprendedores, porque piensan distinto. ¿Está bien? Piénsenlo. Lo segundo, mucha constancia, porque esto es difícil. Si ustedes se van a cansar en la primera curva, elijan otro camino. Es divertido, pero es otro camino. La otra cosa que van a necesitar es equipo de trabajo. Nadie trabaja solo. Y equipo no es solamente el equipo de amigos, es otros equipos, asociaciones,
trabajar con lo mejor del mundo, equipos. Recursos, es obvio, y liderazgo. Y la pregunta es esta, ser emprendedores, ¿se nace o se hace? ¿Se nace o se hace? Se nace y se hace. Tienen primero, hay que lo mínimo es cualidades personales, ¿no? Idea, constancia, ganas, eso, ¿se nace o se hace? Se pueden ganar ganas. Bueno. Pero capacitación y acompañamiento es clave y eso se hace. Por eso existen estas organizaciones, que lo que tratan de hacer es contribuir a generar aprendizajes y capacitación, porque en ustedes puede ser que manejen bien algún aspecto del negocio, pero no otro. Entonces, lo complicado de esto es, por eso se necesita acompañamiento, o porque necesito financiación, o porque necesito conocimientos, o porque necesito aprender a manejar gente o conducir gente, porque yo soy bueno en algo, pero no en todo. Entonces, se nace y se hace. Y sobre todo necesita recursos. Últimos conceptos. ¿Les parece que es una aventura apasionante? ¿Sí? Y la pregunta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes quiere ser un empresario? Un aplauso para ustedes.